Pues, hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Bien. Estamos aquí en un test de agilidad mental. Veamos qué tan ágil es mi mente. Ya estoy viejo. Ya estoy tirándole más a los 40 que a los 30. Ya estas canas te avisan que estoy viejo, que ya estoy grande. Entonces, vamos a hacer un test de habilidad mental, agilidad mental, para ver qué tal estamos, qué tal nos va. Y bueno, vamos a poner aquí agilidad mental y tenemos que darle las gracias a la persona que hace posible este tipo de test, ¿no? Está aquí. Este es un test que está en esta página de YouTube de esta persona. Se llama Android Diagnóstico, su canal. Espero que lo hayan visto. Si les gusta y quieren ver más test de este tipo, adiós. Ahora Adiós. veamos qué tan hábil eres. Un pequeño test Pongámosla de ahí. habilidad mental. Perfecto. Espero que no se Comenzamos. haya movido mucho el asunto. Y como saben, ya tenemos la nueva forma de cómo presentar. Nueva cara, nueva situación. Vamos a hacerlo. Diagnósticos Android. Este creo que quedó muy grande, ¿eh? Tengo que arreglar aquí esto. ¿De qué color es el liquid paper? ¿De qué color son las nubes? ¿De qué color es la nieve? ¿De qué color es el algodón? Ahora, ¿qué toman las vacas? Agua. ¿Qué querías? Que Exacto. dijera Si leche. tu respuesta fue leche, Nah, toman te agua. equivocaste. Las vacas, al igual que todo el ser viviente, toma agua. ¿Por qué? Porque te hace decir blanco, blanco, blanco. ¿Qué Si es blanco? manzana Leche. No. comienza con M, ¿termina con qué? Si tu respuesta ¿Termina fue A, con qué? Con otra té. vez te equivocaste. Termina, empieza con la letra T. Pon atención, Es un sencillo. tren eléctrico viaja 120 kilómetros por hora hacia el norte, pero el viento sopla hacia el sur a 68 kilómetros por hora. ¿Hacia qué dirección va el humo del tren? Eso no será el test Si más difícil del necesitas un mundo, poquito más de ¿no? tiempo, pon pausa en el video para que hagas. Ponemos pausa en el video porque no sé qué se trata. O sea, el test más complicado, no hay Todas humo. las operaciones que ¿Por qué? Porque necesites. es eléctrico. ¿Hacia qué dirección va el humo del tren? Pero está bien, una de esas voy a ¿Listo? caer, ¿eh? Porque te empiezas a confiar y Ok, de repente dices, ya no híjole. te quiebres más la cabeza. Si escuchaste bien la pregunta, es un tren eléctrico. Los trenes eléctricos no sueltan humo. Oh. Algunos meses tienen 31 días, otros tienen 30. ¿Cuántos tienen 28? Él quiere que digamos febrero, pero no, todos ¿Listo? tienen 28. Pues la respuesta es que todos los meses tienen 28 días. Son muy Vas viejos, en por una favor. carrera y adelantas al segundo. ¿En qué lugar quedas? En segundo. Listo. Si tu respuesta fue en primer lugar, déjame decirte que estás equivocado. La respuesta es en segundo lugar, pues a quien pasaste fue al segundo lugar y te quedas en su posición. Sí. Ahora vas en otra carrera y adelantas al último. ¿En qué lugar quedas? En último, pero es imposible porque es el último. Exactamente lo mismo. Aquí la cuestión es que tú no podrías rebasar al último, porque si fuera ese el caso, tú serías el último. Ahí va una sencilla. ¿Cuántos animales de cada especie llevó Moisés en el arca? Tómate tu tiempo. ¿Cuántos animales? Sencillo, ¿no? Los de Ok, cada si uno, tu ¿no? respuesta fue dos animales de cada especie, Es que lo que dice la estás Biblia, yo qué sé. completamente equivocado. ¿Cuántos llevó? Sencillo y simple es que el arca no era de Moisés. Recuerda, es el arca de Noé. En una Yo no puse pecera atención a Moisés. hay ocho peces. Si se me ahogan dos, ¿cuántos me quedan? No se pueden ahogar porque Supongo son que la agarraste peces. desde el principio, ¿ok? Exacto, los peces no se ahogan. Pero sí se Aunque si pueden ahogar. respondiste que seis, aguas. Es que ahí Vamos hay a un hacer el error. siguiente A cálculo. ver. Es un cálculo mental. Aquí supuestamente es troll. Pero quien ha tenido peceras, sabrá.
que si tú no oxigenas el agua, el pez se ahoga. El pez se ahoga en una pecera que no está oxigenada. Así que sí se pueden ahogar en el agua. Así que aguas con esa, quisiste trolear, pero el troleado eres tú, porque sí se ahogan en las peceras. Por algo te venden una bomba que va echando burbujitas. Esas burbujitas oxigenan el agua. Por eso te dice que tienes que ponerle plantas para que las plantas oxigenen el agua. Si no oxigenas el agua, los animales se mueren ahogados, porque no tienen oxígeno. Sigamos. Tal y rápido. Es el más ñoño del Necesitas ser mundo, ¿no? honesto, no usar lápiz, no usar papel y no usar calculadora. No usar nada, a ¿Ok? ver. Vamos rápido. Tienes 1000. Súmale 40. 2040. Súmale 1000 más. 2040. Agrégale 30 y otra vez 1000. Súmale 20. 3040. Súmale 1000 3070. y 5000. añádele 10. Ya me perdí. Tus resultados son 5000. No sé, me Bueno, perdí. eso creo porque si te di esa cantidad, estás mal. Si vuelves a sumar con calma, te vas a dar cuenta que la respuesta es 4100. No sé, tendría que hacerlo, me Tienes perdí. 8 pesos. Vas Tengo a la 8 tienda pesos. y compras 5 pesos de queso. ¿Cuánto te dan de cambio? 3 pesos. Supongo que pensaste 3 pesos, ¿no? Pues la verdad es que no. Ah, ¿por qué Porque no? vas a comprar 5 pesos de queso y pagas con 5 pesos. No hay monedas de 8 pesos para que te entreguen 3 pesos de cambio. ¿Ok? A Ahora, ver, a para ver, a terminar ver, a este ver, a ver, video, a que ver. espero y te haya gustado, voy a intentar. Dice, tienes 8 pesos, no tienes una moneda de 8 pesos. Y aún así, en el hipotético caso, tú estás diciendo que tiene una moneda de 8 pesos. Esa está mal, ¿eh? Aguas con eso, porque en el hipotético caso, él sí tiene 8 pesos. En cualquier otro país, a lo mejor aquí en México no hay monedas de 8 pesos, pero en algún otro país sí las habrá, por lo cual no es equivocado. O en tu caso hipotético, él tenía 8 pesos, una moneda. Pero ahí no dice una moneda de 8 pesos, él dice, llevaba 8 pesos. 8 monedas de peso, 4 monedas de 2 pesos, llevaba 8 pesos el asunto y compró 5 pesos de queso, le regresaron 3 pesos de cambio, así que no estamos equivocados. Error tuyo. Leer tu mente. A ver, Esto es léeme. sencillo, ¿ok? Y es también una prueba mental que vamos a hacer. Necesitas hacerlo rápido y vas a checar al final todo, ¿vale? A ver. Comenzamos, mira. Piensa en un país que empiece con la letra D. Dallas. Ahora elige un número cualquiera, el número que tú quieras. Tres. Añádele 5. Multiplica el Ocho. resultado por 2. Dieciséis. Quítale 4. Divide el resultado en 2. 14, ¿no? Y De cuatro me quedan réstale el 12. número con el cual empezaste. Ya me perdí otra vez. ¿Listo? Ahora revisa la siguiente tabla. Ajá. ¿Alcanzas a ver el número de color? Ahí está tu respuesta. Si eres de las pocas personas que tu respuesta no es la que está marcada, déjame decirte que eres de ese 5% que piensa diferente a los demás. Si no, República Dominicana, Dubái, Dinamarca. Nunca se me pasó en la cabeza ni Dinamarca, ni Dubái, ni Dominicana, ni Dallas, Denver, no sé, Estados Unidos. es que soy un genio. Mira, si el video te gustó, regálame un Sí like. estuvo Y bien. no dejes de suscribirte Regalo a un este like. canal. Muchas gracias porque día a día vamos creciendo. Perfecto, me encanta que haya contenido en YouTube, padre. Espero que les haya gustado. Esta es una habilidad mental. Vamos a traer también al canal reacciones a, yo qué sé, cosas que pasen en la web, a canciones, a memes, a todo lo que esté pasando. Buenas tardes, noche, día.